Siguiendo el rumbo de los hechiceros, de los y las cazadores de energía. Aprendiendo a través de los textos, de las leyendas. ¿Podemos convertirnos en algo más? Tendremos la voluntad para sostener un trabajo diario, una práctica constante, un acecho continuo. El propósito sostiene todo. Gracias caminantes por acompañarnos en esta ruta de los textos inéditos escritos por Taisha Abelar. El mundo de los brujos. Develado para nosotros. Hoy recorreremos el capítulo número 6. Guaymas de Noche. Bienvenidos. Carlos se estacionó cerca del muelle para que pudiéramos mirar hacia el mar picado. Las siluetas de misteriosas bodegas y muelles secos, iluminados con luces blancas, se dibujaban contra el cielo del crepúsculo. De alguna parte en el océano llegaron los profundos soplidos de una bocina de niebla. Los sonidos regresaban a la orilla, acarreando un humor sombrío. El único sonido más solitario que una bocina de niebla era el soplido de los frenos de aire en la noche cuando los camiones hacen una parada gradual. Ese sonido siempre evocaba en mí la imagen de vastas planicies y de un conductor solitario sin refugio ni hogar. El aire estaba fresco. Me envolví en mi poncho para mantenerme tibia. Recordé una manta afgana de ganchillo que tenía de niña, que había desaparecido junto con mis otros recuerdos, cuando el primo de Clara había puesto las cosas de mi departamento en almacenamiento. Quien sea que haya revisado mis cosas, había hecho un trabajo minucioso para eliminar la identidad de la persona a quien pertenecían. Habían descartado deliberadamente artículos que tenían un significado personal como mi álbum de fotos, el tigre de peluche de la infancia, también mi chaqueta favorita de gamuza, el uniforme de karate y la cinta negra, que siempre había usado para practicar. Lo que se empacó en las cajas de almacenamiento fueron artículos como platos, ollas y sartenes, toallas y ropa que apenas se habían usado. Podrían haber pertenecido a cualquiera, sin sentido de historia personal o de individualidad. Yo estaba en medio de la nostalgia lamentando mi pérdida cuando vi un sobre blanco pegado a una de las tapas de las cajas. Adentro había una nota de Nelida. Decía No te lamentes por tus recuerdos. Entonces fue entonces. Ahora es ahora. Sujetados a la tarjeta había siete crujientes billetes de cien dólares. La implicación era que debía comprar lo que necesitara. Por un momento me quedé ahí con la nota y los billetes en la mano. Luego, cuando comenzaba a calmarme y evaluar la situación, me di cuenta de la magistral maniobra de acecho por parte de Nelida. Ella sabía que yo tendría problemas para separarme de mis recuerdos, así que, de un solo golpe, ella lo había hecho por mí. La idea de que nunca la volvería a ver hizo que mi ira se desvaneciera y mi apego por las cosas pareciera insignificante. Ahí y entonces prometí hacer lo que fuera necesario para romper el control que las posesiones tenían sobre mí. Prometí con todo mi corazón luchar contra la codicia, la avaricia y la autolástima. Pero a medida que los días se convirtieron en meses, mi resolución debilitó, porque fui bombardeada constantemente por los recuerdos del pasado y las influencias actuales que me empujaban hacia la adquisición y el apego. Parecía que estaba peleando una batalla imposible de ganar. Pasamos junto a los oscuros muelles que proyectaban enormes sombras negras sobre el pavimento. Estaba pensando en el excelente sentido del desprendimiento de Nélida cuando vi el anuncio intermitente de un ramadaín. Carlos se dio vuelta hacia su bien iluminado estacionamiento. Nos quedaremos aquí a pasar la noche, si te parece bien, anunció. Continuaremos hacia los pueblos yaquis por la mañana. Esperé en el auto mientras nos registraba. Luego condujimos alrededor de una de las alas del edificio principal de dos pisos y se estacionó nuevamente las habitaciones adyacentes se encontraban en la planta baja y se abrían a un largo corredor cubierto que conducía a la cercada área de la piscina vamos a comer algo sugirió sé de un buen restaurante cerca del centro de la ciudad que está a solo unas cuadras de aquí. Podemos caminar si tú quieres. No estoy cansada en absoluto, dije y era en serio. Puse mi bolso en la cama y me miré en el espejo del baño. Yo quería lavarme el cabello, pero Carlos había dicho que nos encontraríamos en 15 minutos y no quise hacerlo esperar. Además, no quería que pensara que era una de esas mujeres que se tomaban horas alistándose frente al espejo. Clara me había curado de eso. Como no había espejos en su casa, me había acostumbrado para realizar mi higiene a diario con la máxima eficacia. Clara también me había convencido para dejar de usar maquillaje, el cual dijo ella que me bloqueaba el flujo natural de la energía alrededor de la cara. El día después de que llegué a su casa, me entregó una caja de pañuelos y me dijo en términos que no admitían dudas. Que me limpiara el lápiz labial. Me sentía avergonzada y enfurecida, porque eso me hizo recordar una escena que había sucedido antes en la secundaria cuando Sor Beatriz me abordó en el salón. Me entregó un pañuelo desechable y me hizo quitarme el labial que traía puesto. Ahora Clara estaba queriendo hacer lo mismo y me pareció ridículo. Soy libre, blanca y tengo 21, le dije. Y definitivamente tengo edad suficiente para usar lápiz labial. No tiene nada que ver con la edad, dijo Clara con firmeza. Si tú quieres ser un payaso y pintarte la cara, adelante. Pero para almacenar energía, la piel, especialmente alrededor de la boca, los ojos y la frente, tiene que estar libre de sustancias nocivas. Aún la noción para la cara tiene que usarse con moderación. Ella entró en una larga digresión sobre cómo los productos químicos, incluso el así llamado maquillaje orgánico, es absorbido por la piel e ingerido, como en el caso del lápiz labial, a través del contacto con la lengua. -¿Qué pasa con el rímel? -dije molesta. -¿Quieres que me vea como un conejo con ojos rosados? Clara levantó las manos con exasperación. Mejor parecerse a un conejo que a un murciélago del infierno, dijo. Esa cosa negra corre un alrededor de los bordes de tus ojos porque los estás frotando constantemente. ¿Por qué no dejar tu rostro natural? No hay hombres por aquí para llamar su atención. Si no me pongo un poco de colorete, pareceré un cadáver resucitado, insistí. Te verás como cadáver resucitado si te pones colorete, dijo Clara mientras deslizaba mi juego de maquillaje del mostrador hacia dentro del cesto de basura. Deja de usar esto y se notará cómo resplandece el brillo natural de tu piel y su color regresará. Solo piensa en cuánto tiempo ahorrarías si no tienes que preocuparte por tu apariencia. Además, como he dicho, no estás aquí para atrapar a un hombre. Eso es de lo que se trata el maquillarse. ¿Estoy en lo cierto? Ella tenía razón. Las revistas y anuncios de moda llevan a una a creer que una mujer no se ha vestido a menos que se haya maquillado. Decidí seguir sus sugerencias y solo dos semanas después, de acuerdo con Clara, la palidez de mi piel, que se había opacado sistemáticamente, había recuperado su brillo natural. Cerré la llave del agua y me puse brillo labial de cera natural de abeja, que de acuerdo con mi esquema, por ser incoloro e inodoro, no encaja en la categoría de maquillaje. Entonces, envuelta en mi poncho, esperé a Carlos, afuera de mi puerta, con unos minutos de sobra. Caminamos hacia una plaza rodeada por una galería de tiendas. El restaurante estaba en la planta baja de un viejo hotel. Había mesas al aire libre a lo largo de la galería, pero la mayoría de las personas estaban sentadas adentro debido al aire fresco de la noche. Un camarero alto, vestido todo de negro, excepto por una toalla blanca alrededor de su cintura, nos sentó cerca de una columna, que sostenía un mezanín donde los músicos tocaban una animada melodía. Examiné el menú, pero no pude decidir qué pedir. Cuando el camarero regresó, Carlos ordenó filetes fritos, arroz y muchas tortillas para los dos. No comas los tomates, me advirtió cuando el camarero trajo una ensalada de cebolla y tomates pequeños que aparentemente venían con la comida. Si como los tomates me muero, pregunté preocupada. Le conté lo que le pasó a un profesor de antropología que tuve una vez. Mientras caminaba hacia la aldea, donde debía conducir su investigación de campo en Nueva Guinea, cortó un tomate fresco de la mata y se lo comió. Una hora después todo su cuerpo estaba cubierto de ampollas y cayó en coma. Cuatro nativos, Gururumba, con paso firme tuvieron que bajarlo por la ladera de la montaña en una camilla improvisada, donde fue enviado al hospital local a toda prisa. Resultó que el antropólogo era alérgico a las toxinas de esa variedad de tomate en particular y estuvo a punto de morir. Mm, -Nada tan dramático como eso -respondió Carlos pero no dudes en obtener la venganza de Moctezuma. Escuché que puede ser bastante dramática por sí misma, dije, haciendo la ensalada hacia un lado. Terminamos los filetes. Era una deliciosa carne marinada en una salsa picante con cebollas fritas. ¿No vas a comer tu arroz? preguntó Carlos, señalando el montón intacto en mi plato. Nunca como arroz. ¿Va contra tu religión? bromeó. No, es solo que nunca lo como. Incluso cuando era niña, mi madre, sabiendo que no me lo comería, en vez de arroz, siempre me hacía puré de papas. No sé por qué nunca me gustó el arroz. Simplemente no me gustó. Tal vez fue porque eras una princesa. Me molestó la insinuación de que me hubieran malcreado, lo que para mí era lo más alejado de la verdad. Ella solo me preparaba papas porque sabía que no me comería el arroz. Si en realidad quiere saber, el arroz me recordaba una pila de gusanos intestinales que al mirar hacia abajo parecían cobrar vida en mi plato. Sencillamente no podía tragarlos. Carlos me miró y sacudió la cabeza. Un caso interesante para el doctor Katz, dijo solemnemente. ¿Quién es el doctor Katz? Es un psiquiatra para el que trabajé alguna vez en el Instituto Neuropsiquiátrico de la Universidad de California en Los Ángeles. Solía entrevistar a los pacientes y yo clasificaba las sesiones grabadas en términos de un riguroso análisis de contenido. ¿Estuviste en el NPI? Dije sorprendida. Yo también. Qué pequeño es el mundo. ¿Por qué estabas ahí? preguntó preocupado. Me afectó que pensara que había estado en el Instituto Neuropsiquiátrico como paciente. Me sentí insultada por su falta de confianza en mi cordura. No era una paciente, dije rápidamente para dejar las cosas en claro. Estaba ahí para investigar como tú. Solo trabajé en un proyecto que involucraba a niños autistas. Eso suena interesante, dijo echando mano de algo de mi arroz. En realidad fue uno de los proyectos más aburridos en los que he trabajado. Moví mi plato hacia él para que los granos no se esparcieran por toda la mesa. El objetivo de la investigación era conseguir que el niño hablara, o más bien que hiciera fonemas. Me tenía que sentar enfrente del niño, quien estaba en una pequeña cabina aislada con una ventana integrada, para que él no se distrajera. Yo sostenía su cara y decía: "Mírame, mírame". Di, mmm, mmm, mmm. El niño trataba de escabullirse y mirar hacia otro lado y trataba de bajarse del banquito. Cualquier cosa menos hacer el sonido M. Mm. Si por casualidad él hacía el sonido M mm, o algo remotamente similar, el procedimiento dictaba que le metiera un caramelo emanems en la boca. Luego pasaría otro fonema, repitiendo las palabras: Mírame, mírame, di A, 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 a" y así sucesivamente durante aproximadamente una hora. Hasta reducirme a un balbuceo idiota. ¿Tuviste mucho éxito con este enfoque? preguntó Carlos. ¿Estás bromeando? ¡Fue inútil! Dudo que alguno de los niños haya aprendido a hablar alguna vez, aunque no me quedé en el proyecto el tiempo suficiente para descubrirlo. Fue tan frustrante para mí tratar de obtener la atención del niño y hacer esos sonidos raros. Que acabé comiendo la mayoría de los dulces M&Ms yo sola. Supongo que me estaba recompensando por la dificultad que tuve para que el niño se sentara quieto. Tengo que admitir que gané unas cuantas libras extras ese verano. Para mí, esos niños eran imposibles de entrenar. No estoy de acuerdo, dijo Carlos. Tuve una niña autista bajo mi cuidado y después de solo unas cuantas semanas, Conseguí que hablara. La llevé al circo y al zoológico. Pasamos un momento de lo mejor. Ella habló, pero solo conmigo. Pensé que hacías análisis de contenido de cintas con entrevistas grabadas en el NPI, dije. Hice eso después de haber sido despedido de trabajar con niños autistas, explicó Carlos. El jefe del proyecto estaba furioso porque yo trataba a la niña como un ser humano. Ella me caía realmente bien. Para mí ella era un lindo ser humano, no un simple sujeto en un caso de estudio. Probablemente envidiaba tu éxito, dije. Yo sé cómo es esto entre los investigadores. Todos quieren reclamar cualquier avance importante. Carlos se encogió de hombros. Él me dio un trabajo en el que yo no interactuaba con la gente directamente. Me tenía escuchando las cintas de las sesiones de psiquiatría. Escuché horas y horas de quejas de la gente sobre cada tema concebible. Algunos de los problemas eran genuinos, pero la mayoría, la mayoría de las veces, la gente solo quería atención. Probablemente eso es verdad dije, absorbiendo la salsa con un poco de tortilla. ¿Quién no quiere atención o afecto? Carlos volvió a mirarme. La pregunta más importante es, ¿quién está dispuesto a darlo? Tengo un amigo que cada mañana abre la ventana de su habitación y grita a todo pulmón. ¿Alguien por ahí me ama? Por supuesto, Odia a su esposa y a todos los que le rodean, pero él sí quiere amor incondicional. Probablemente pienses que nunca como arroz porque quiero atención o tal vez amor. Murmuré tímidamente. No lo sabría, dijo él. Dime tú. Me miró de tal manera que tuve que desviar mis ojos. El amor para mí era un asunto delicado que no me interesaba discutir. Por cierto, ¿comes maíz? preguntó Carlos. Por la manera que lo dijo, me hizo pensar que estaba tratando de evaluar mi perfil psicológico a través de productos alimenticios. No tengo nada en contra del maíz. De hecho, es mi verdura favorita, dije, exagerando mi fervor. Entonces, comamos un pastel hecho de maíz dulce. Cuando llegó, tomé un bocado. Aunque nunca había comido maíz como postre, tuve que admitir que el pastel estaba delicioso. Después de que Carlos le pagó al mesero, sugirió que viéramos una película. Yo estaba demasiado emocionada como para dormir, así que estuve de acuerdo, a pesar de asumir que la película estaría en español, por lo tanto, difícil de entender para mí. El cine estaba a varias cuadras del restaurante, aunque no se parecía a los cines a los que estaba acostumbrada a ver en los Estados Unidos, que tenían una marquesina con luces intermitentes de neón. Era un edificio como un estilo español, con varios carteles en la parte delantera de él y una pequeña ventana como taquilla. Pude ver en los carteles que las próximas presentaciones incluían una película con Charles Bronson y otra con Cantinflas. Esta es una verdadera sorpresa, dijo Carlos. Están pasando una película de Kung Fu. Me dijiste que habías estudiado artes marciales. Me sentí aliviada, porque en las películas de artes marciales uno no tiene que entender el idioma. La acción habla por sí misma. Estaba oscuro cuando entramos en la sala. Por el murmullo de la gente sentí que la habitación estaba llena. Cuando nuestros ojos se habían acostumbrado a la oscuridad, Carlos nos llevó a una fila de atrás donde encontramos dos asientos vacíos. Estaba muy consciente de los olores a mi alrededor. Alguien detrás de mí tosía excesivamente. Él debió haber estado bebiendo también porque percibía el marcado olor del alcohol proveniente de esa dirección. Peor aún, había un olor a orina seca que emanaba de la fila de atrás. La función acababa de comenzar. Era una película de Bruce Lee doblada al español. Su voz doblada no sonaba en absoluto como la voz de Bruce, que era un poco chillona, especialmente cuando emitía sus giros vocales durante las rutinas de pelea. La voz doblada era de un barítono profundo, muy gruñón, adecuada a la imagen mexicana de un luchador de kung fu. Pero pronto me acostumbré a la voz y a los olores y quedé cautivada por la acción. Bruce Lee estaba siguiendo su elaborada rutina con los nunchakus. La audiencia gritaba, vitoreaba, se levantaba y silbaba descaradamente, mientras él manejaba los nunchakus debajo de su brazo con una velocidad impresionante. Podría decir que la mayoría de la audiencia era masculina. Pero había algunas mujeres en el grupo porque sus cabezas se apoyaban contra el hombro de sus compañeros. Supuse que eran parejas jóvenes en citas. Las armas eran algo que mi maestro japonés enseñaba solo a estudiantes varones. Cuando le pregunté a mi instructor por qué yo no podía estudiar armas, tal como sus alumnos varones, él me llevó a su oficina privada, y con esmero me explicó el significado real de karate. La palabra cara significa vacío, dijo él, mientras que te significa puño o mano. Por lo tanto, la esencia del karate es la mano vacía, pelear sin armas. Dejó en claro que yo me debía dedicar a aprender la esencia del karate y no preocuparme por aprender armas las cuales en primer lugar no eran tan útiles en manos de una mujer. El cuerpo es un arma, había dicho. Es un arma de orden superior. Perfeccionalo y usted tendrá el control de cualquier situación. ¿Qué tal si voy caminando por un callejón oscuro y soy atacada por un mo montón de matones? Le pregunté. ¿Seré capaz de defenderme yo sola? ¿Por qué piensa siquiera encaminar caminar por un callejón oscuro? dijo él. La regla de un artista marcial es evitar el problema antes de que comience. Nunca me dijo cómo se hacía eso, porque estoy segura de que no lo sabía. Pero cuando le pregunté al señor Abelar, ¿cómo evita usted los problemas antes de que comiencen?, él había contestado. Tu cuerpo energético te dirá cuando haya problemas. Es posible ver con tu cuerpo energético lo que sucede a tu alrededor. Recapitula y deja que el vidente dentro de ti emerja y venga a rescatarte. Añadió que los hechiceros que entran en el cuerpo energético o doble son capaces de atravesar las paredes o volar a través del aire y hacer toda clase de cosas que el cuerpo físico no podría ser. Bruce Lee soltó uno de sus gritos estilizados mientras incapacitaba a un atajo de matones con una serie de patadas voladoras perfectamente colocadas. Me prometí a mí misma que al regresar a Los Ángeles comenzaría un régimen diario de práctica de artes marciales y volvería a recapitular y no iba a soltar los pases de brujería qué Clara me había enseñado. Haría tiempo para hacerlos. Yo quería más que cualquier cosa que el vidente en mí despertara. Sentí una corriente de aire en mi cuello. Pensé que debieron haber encendido el aire acondicionado a todo volumen, aunque no escuché ningún motor sonando. Levanté la vista para ver si había algún abanico funcionando, pero todo lo que vi fue un techo uniformemente negro pintado con manchas blancas y algunos conductos de aire acondicionado. Alguien realmente echó a perder el techo con pintura en aerosol, fue mi pensamiento. Regresé mi atención a la película. Pero la corriente no cesaba. Finalmente me incliné hacia Carlos. Supongo que no podríamos cambiar acentos, susurré. El aire acondicionado está soplando en mi cuello. Guaymas se pone muy ventoso por la noche, dijo, sin quitar los ojos de la película. Ventoso, ¿cuál viento? Levanté la vista otra vez y experimenté un momento total de disonancia perceptual. De repente vi que estábamos sentados a la interperie. Y lo que yo había pensado que era una superficie lisa con manchas moteadas era el cielo. La pintura eran nubes aglomeradas y los conductos de aire eran las sombras de los árboles. Fue como si hubiera surgido alguna fuerza y despegara el techo mientras miraba la película. Sentí que mi estómago se hundía como cuando te subes a un elevador que se mueve rápidamente. Simultáneamente, la parte superior de mi cabeza se expandió hacia arriba, en una aguda distorsión física. Me agarré del brazo de Carlos para sostenerme, porque sentí como si una parte de mí se estuviera yendo directo hacia arriba y me estuviera elevando en el aire, fuera del teatro. No hay techo, susurré. Estamos a la intemperie. Carlos se volvió hacia mí y me dijo, Creí que te habías dado cuenta cuando llegamos. ¿Cómo se suponía que debías saber eso? Estaba oscuro cuando entramos. Me sentí disgustada conmigo misma por ser sorprendida después de haber acordado estar más atenta y ridícula por no haberme dado cuenta. Un hecho tan obvio como un techo que no estaba. Supe que no obstante mi recapitulación, yo todavía daba todo por sentado. A menos que algo realmente me pegara en la cabeza, yo no lo notaba. Culpé de mi total estupor a mi educación perezosa de clase media. Al haber ido a escuelas católicas fui entrenada para obedecer a la autoridad sin cuestionarla. Mi vida entera había estado basada en aceptar el dogma, en tener fe en el mundo a mi alrededor, sin pensar, explorar o cuestionar mi entorno. Clara me había advertido de esta condición poco después de que ella me hubiera puesto a recapitular. Ella había dicho que yo tenía un cuerpo energético lento, de hecho, uno que estaba totalmente dormido. Tus valores te fueron entregados por tus padres, las escuelas a las que fuiste, la cultura en la que vives y por la fuerza misma de la razón, lo que te hace impotente para alejarte de lo esperado, había dicho ella. A menos que recapitules tu vida, vivirás y morirás como lo hicieron tus padres. No tienes que mirar más allá de tu familia para saber lo que te espera. Sus palabras me habían dado una tremenda sacudida porque repetir la vida de mis padres era lo último que deseaba hacer. Sin embargo, aun a pesar de la recapitulación, una fuerza misteriosa todavía me estaba haciendo percibir en términos del molde dado. Todos los teatros, según mi experiencia pasada, tenían techos sobre ellos, por los que el presente no podría ser una excepción. No supe qué me hizo pensar de repente que mi suposición era errónea. Quizás la misma fuerza que me había hecho poner un techo sobre mi cabeza ahora me permitió ver que no había techo ahí. Esa fue la misteriosa fuerza o intento que analizan los fenomenólogos y a la que los hechiceros intentan alterar o interrumpir a través de sus prácticas. Según los fenomenólogos, yo había engrosado la percepción y le había dado una congruencia espacial y temporal. La percepción venía preparada. Lo único que tenía que hacer de niña era aprender ciertas categorías y el mundo estaba ahí frente a los ojos de uno consistente, completo e inmutable. Depende de los hechiceros mostrarnos que esa certeza no es todo lo que existe en el mundo que es posible alterar la percepción para salir de sus límites y crear una realidad diferente aún consistente. Una vez le pregunté a Clara, ¿por qué el diseño de su casa no parecía estable, sino que se mantenía cambiando dependiendo de la forma donde uno lo observaba? Es el intento de los hechiceros el que ha construido la casa y lo ha imbuido de poder. Está permeado con un tipo especial de energía, capaz de transformarla de una casa ordinaria en un lugar de poder. Tal vez, algún día, construirás tu propia casa y colocarás en ella ese intento especial inconcebible de los hechiceros. No sabría cómo hacer eso, Clara, le dije, no tengo ningún poder. Ella se rió y dijo que todos tienen el poder de tener la estupidez e indulgencia, pero que algunas personas son demasiado perezosas o tienen miedo de usarlo. Una vez que uno se aleja del yo mediante la práctica de la recapitulación, los pases brujos y aquietar el diálogo interno, uno puede intrínsecamente convertirse en algo más así como la casa de los hechiceros se había convertido en algo más bajo el intento poderoso e impecable de los seres que viven en ella. Estaba claro por sus palabras que para los hechiceros la percepción mantenía un tipo de intencionalidad diferente, que se utilizaron premisas distintas de las que gobiernan nuestra vida cotidiana. En la casa de una hechicera, una pared podría desaparecer, o tal vez un techo podría salir volando, o una puerta que no estaba ahí antes podría abrirse de repente. Sería congruente con la forma de percibir del hechicero con su configuración energética, la cual era la ligereza y la fluidez mismas. Las barreras de la percepción no eran rígidas. Regresé mi atención a la película. Mi cuerpo se estaba adaptando a los nuevos parámetros de mi entorno. En lugar de sentirse encerrado en un teatro congestionado con la explosión del aire acondicionado, sentí que la amplitud sobre mí era interminable. El aire era fresco y los olores que antes habían sido tan asfixiantes habían desaparecido por completo. La percepción era de hecho un asunto ilimitado y misterioso. Porque de los billones de posibilidades que existen en el universo, el hombre aísla solo unos cuantos. Su habilidad de aislar y de seleccionar es lo que da una sensación de seguridad, reduce la disonancia y le permite vivir en lo que él cree que es un ambiente seguro, donde la muerte no tiene un lugar inmediato. Sin embargo, para alejarse de lo conocido, uno debe como hacen los fenomenólogos, cuestionar las formas de percepción básicas o que dan por sentadas. Pero para cuestionar la seguridad de la propia realidad, uno necesita una posibilidad mínima de percibirla de manera distinta. Solo entonces podría uno aprender algo que aún no sabía o de ver algo que uno no había visto ya. Entonces me di cuenta de lo que Clara y Emilito querían enseñarme. Era una nueva forma de percibir con el cuerpo, una forma en la que el yo personal o el yo psicólogo no tengan prioridad. Incontables veces tuvieron que hacerme saber que hay otras posibilidades de percepción abiertas a nosotros, posibilidades no incluidas en nuestra comprensión cotidiana del mundo. Habían insistido en que por medio de una recapitulación exhaustiva de la vida de uno, uno podría vaciar el almacén de los artículos familiares y aventurarse en terreno inexplorado. Dejar ir lo conocido y lo habitual era la clave, habían dicho. Almacenar energía para moverse era el medio. ¿De qué me tengo que alejar? Seguí insistiendo. De tus expectativas, de lo que los demás esperan de ti. En resumen, de todo lo que eres, fuiste o esperas ser. Había respondido Clara. Déjate ir y permite que la energía trabaje directamente sobre tus sentidos sin interpretar ni pensar con tu mente exigua. Si tienes que interpretar, entonces hazlo a la manera de los brujos, que es elaborar sus categorías. Luego se deshacen de ellas. Dime Clara, ¿qué es exactamente un brujo? había preguntado yo. Un brujo es alguien que a través de la disciplina y el ahorro de la energía es capaz de percibir más que el mundo cotidiano, respondió ella. Gradualmente se convirtió en una cuestión para mí que los hechiceros tuvieran su propio modo de percibir e interpretar. El intento establecido por una larga línea de hechiceros cada año, añadiéndole su propio poder, su propio entendimiento, sus explicaciones personales condujeron a una realidad paralela, tan real y predecible como en la que nacimos. Uno tenía que usar esa hechicería para comprender la percepción, luego aplicar sus técnicas para romper las barreras que nos mantienen prisioneros. Pero ¿estamos condenados para siempre a explicar y a interpretar el mundo? pregunté. Clara sacudió la cabeza. No. Finalmente uno llega al punto donde no se necesita ninguna explicación o ninguna explicación podría darse. Allí uno deja de pensar y silenciosamente se sumerge en el misterio que nos rodea. Nos sumergimos en el misterio. Cerrando micrófonos desde el Cerro de Lónix, Puebla, México. Hemisferio norte de la Gran América, planeta Tierra. Siendo las 10. Con diez de la noche. De un jueves, veinticinco de noviembre del año dos mil veintiuno.